Acá y soma la basenda, la bajaya. Yo siento la Shekina de Dios aquí. Hay una presencia poderosa en este lugar. Hay una presencia de gloria. Me huele a gloria. Me huele a milagro. Me huele a sanidades. Fire in this place. Bendice alma mía al Señor. Bless my soul to the Lord. Oh, gloria. Tuvimos en el estado de Garland, Texas, en el mes de este mes de agosto. In this month of August, we were in the state of Garland, Texas. Ya como pastor, no puedo salir como salía como evangelista. Now as a pastor, I can't leave like I used to when I was an evangelist. So todas las iglesias que me reciben es porque Dios me permite llegar. So the churches that receive me, it's because God gave me permission to be there. Antes yo viajaba 48 fines de semana al año. Before I used to travel 48 weeks a year. 48 weekends a year. 48 weekends a year. Y ahora puedo salir una vez al mes. And now I can go out once a month. Con permiso de Jehová, porque si me dice que no, no salgo. With Jehovah's permission. Tuve un año completo desde octubre 2017 hasta enero 2019 sin salir a dar una campaña. I was 1 year without being able to make a campaign. Si no me equivoco, la última campaña que yo di fue aquí. Bueno, la visité aquí. Fue la última vez que yo viajé. The last campaign or the last travel I made was here about a year ago. Y Dios habló aquí ese día. And God spoke here that day. Y estoy de aquí porque la palabra se cumplió. And I am here because the word was complete. Y Dios es bueno. And God is good. Y estuve en Garland, Texas en el día 22, 23, 24, 25 de agosto. Now I was in Garland, Texas, the month of August 23, 24, and 25th. Que me invitaron a un campamento de varones. That they invited me to a retreat. Men's retreat. To a men's retreat. Y el domingo predicamos en la iglesia principal. And on the day of Sunday we preached in the main church. Pero ese día no pude predicar ese domingo. But that day I could not preach that Sunday. Fueron 2 horas de manifestaciones de milagro. It was 2 hours of manifestation and miracles. Donde la gente corrían al altar diciendo se desapareció mi tumor. Where people were coming up on the stage and they said my sickness was gone. Un niño tenía un problema en la vista que veía doble por un ojo. A child had a problem that way he'd see double with one que eye. Que si él te miraba doble. That if he saw you, he saw two persons. Y la oración de fe lo sanó. And the prayer of faith healed him. Otra niña como de 5 o 6 años. Another little girl about 5 years old. Nació con pelotas en el cuello. She was born with big balls around her neck. Y al instante desaparecieron. And at the moment they disappeared. Que si Dios lo hizo un mes atrás, lo va a hacer aquí en el día de hoy. If God did that 1 month ago, he will do it here today. Lo que Dios busca son gente que le crean a él. God is seeking que for le tenga people fe. Who believe in him, who have faith. Que no importa lo que el médico diga, la palabra dice otra cosa. It doesn't matter what the doctor says, the word says another. El doctor puede decir te vas a morir y Dios te dice te voy a dar vida. The doctor says you're going to die and God says I'm going to give you life. Todos los que caminan con la vida de Dios deben un grito de alabanza. If you walk with life in your life, give a shout of glory. Dile que esta hoy te vas sano en el día de hoy. You will leave this place with a miracle. Saldrás de este lugar con un milagro. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Busque su Biblia, Mateo capítulo 22. Look in your Bible for Book of Matthew chapter 22. Deme unos 10 minutos pentecostales para predicarle. Let me give you about 10 Pentecost minutes to preach. Como la palabra tiene poder, since the word has power, que aun a través de la palabra Dios te va a sanar.
Even through the word, God is going to heal you. Si usted tiene niños con pies planos, mientras predico, chequea lo que Dios va a poner curvaturas. While I preach, I want you to check your children if he has a si acá hay hermanas que tienen fibromas o pelotas en el seno y lo siente mientras predico, chequete que van a desaparecer. If you are a female and you feel something in between your chest, usted no tiene que esperar por la manifestación o perdón por la oración final, porque aún a través de la palabra ese milagro fluye. You don't have to wait for the last prayer for a su nombre. You to be healed. Mateo 22. Book of Matthew 22. Verso 37. Verse 37. Todos lo tenemos. Do we have it? El que no lo tenga, diga aleluya. If you don't have it, say an aleluya. Ya todo el mundo lo tiene. Everybody has it. Dice así, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, la iglesia de fuego dice. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Diga conmigo fuerte: Jesús dijo. ¿Quién lo dijo? No lo dije yo. No lo dice el pastor Sánchez. Lo dice el mismo Cristo. Y si Él lo dice, hay que obedecerle. Repita: amarás al Señor tu Dios con parte de mi corazón. ¿Cómo? Con parte de mi alma. ¿Todo qué? Y con parte de mi mente. ¿So cuántos todos dice ahí? Tres todos. Read it, brother. Book of Matthew 22:37 says, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and you say, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Amen. You heard that? Eso. Yeah, I like your watch. It's nice. Tome su asiento con grito de victoria. Take a seat with the victory men. Yo le digo al intérprete, yo soy rápido. I tell the interpreter, I am fast. Pero sígueme como tú puedas. But follow me how you can. Aún si dice palabras mal, sígueme. Olvídate de eso. Even if you say a couple bad words, continue. Lo que me tiene que entender son los hispanos. Alaba lo que vive. The ones who have to understand me are the Hispanics tonight. Glory to God. Gloria a Dios. Dale la mano ahí sentado a que esté a tu lado, a izquierda, derecha, frente o detrás. Dígale, la iglesia apasionada tiene poder. Tell the person behind you, in front of you, or to your side, the church that has passion has power. La iglesia apasionada tiene poder. The church that has passion has power. La iglesia apasionada tiene fuego. The church that has passion has fire. La iglesia apasionada se somete a Dios y a la palabra. The church that has passion stays under the rules of God. A su nombre. To his name. Yo hablaba en este día con un muchacho. I talked with a young man about this. Y es un muchacho que vive como a 30 minutos de nuestra iglesia. And he's a young man that lives about 30 minutes away from our church. Y ayer fue la primera vez que visitó nuestra iglesia. And yesterday was the first time that he came to visit. Y los viernes en nuestra iglesia tenemos la escuela bíblica. And Fridays in our church we have biblical study. Que son los estudios de la palabra. And they're the studies of the Bible. Que son uno de los cultos más importantes sobre la iglesia. That it's one of the services that are the most important of the church. Porque la Biblia es clara. Because the word is clear. Y la palabra dice. And the Bible says. Que muchos. That many. Se van a perder. That are going to be lost. No porque son adúlteros ni fornicarios. Not because they commit adultery or fornication. No porque son chismosos, hipócritas y embusteros. Not because they're hypocrites or criticizers. Dice la Biblia que muchos se van a perder. Many of them are going to be lost. Por falta de conocimiento. Because of lack of knowledge. Por falta de sabiduría. Lack of wisdom. Se fueron dos o tres ya. I lost two or three. So este muchacho estoy hablando. So I'm talking with this young man. Vía texto.
through text. Es un guatemalteco. He's from Guatemala. Y me dice, me encantó el estudio de la palabra. And he says, I love the biblical study. Me encantó como el maestro enseñaba. I like the way the teacher teaches. Me encantaría quedarme con tu iglesia. I'd love to stay with your church. En tu iglesia. In your church. Pero el viaje un poco largo. But the travel is a little bit long. Son como 20 a 30 minutos de Phillipsburg, New Jersey, a Pennsylvania, a la ciudad de Bethlehem. It's about 20 to 30 minutes from where I live to your church. Yo le hice una pregunta, pastor. And I asked him a question, pastor. La pregunta que yo le hice, diga, ¿cuál es? And I asked him, say, ¿qué distancia tú manejas para trabajar? And I asked him, what distance do you use to drive to work? Y él me dice, manejo 45 minutos a una hora. And he said, I drive 45 minutes to an hour. ¿Sabe qué le contesté? You know what I responded? Él no es miembro de mi iglesia. Él llegó ayer. He's not a member of my church. He just came. Pero como yo soy tan lindo como tan franco por la palabra. But since I'm really honest. Y lo más que Dios no le gusta son pentecostales con excusas. And what God doesn't like is Pentecostals that have an excuse. Y yo le dije a él. And I told him. Tú viajas 45 minutos, una hora para trabajar. You travel 45 minutes to an hour to go to work. Lo haces. You do it. Porque vas a cobrar esto. Because you want to go get this. Pero para ir a un culto a una iglesia de 25 a 30 minutos. But to go to a service or a church that takes about 25 minutes. Me dices que la distancia es un poco largo. You're telling me the distance is a bit long. Si yo te pagaría para ir a la iglesia, tú venías, ¿verdad? So if I'm paying you to come to church, you'd come. Porque hay gente que han perdido la pasión por el evangelio. Because there's people that have lost the passion for the gospel. Y no hacen nada por la iglesia. And they don't do nothing for the church. Si no le pagan. But they get paid. Ya los voluntarios son pocos los que se encuentran en la iglesia. The ones who offer are the ones porque, who are less. Porque el que es apasionado por Jesús. Because the one that has passion for Jesus. El que vive apasionado. The one who lives a passionate. No importa que viva 40 minutos. It doesn't matter if he says 40 minutes. Si Dios te dijo, vete para allá. If God said, go over there. Él te va a suplir. He is going to provide. Para que eche gasolina. To put gas in. Para que no te pierda un servicio. So you don't miss one. Porque service. Si puede trabajar todos los días. Because if you can work every day. Dios quiere que le adore a él en cada servicio. God wants him to, for you to worship him every service. Me dice el muchacho. And a young man says, tienes razón. You're right. Y yo le dije, es que yo sé que tengo razón. And I said, it's because I know I am right. Hello. Hola. ¿Sabes qué me dijo? You know what he told me? ¿Qué te dijo? Tell me, what did he say? Voy el domingo otra vez a la iglesia. He said, I'm going Sunday again to church. ¿Están aquí todavía? Are you here? Es que cuando la iglesia está apasionada. It's because when the church is a passionate. Cuando tú vives una pasión por Jesús. When you have a passion for Jesus. Mire, usted se le mete un hambre. Look, you feel really hungry. Que aún comiéndose la mejor carne asada. Even if you're making the best barbecue. Te queda con hambre. You stay hungry. Porque lo que tú quieres ver. Because what you want to see. Que Dios cumpla el propósito de Dios en tu vida. Just for God to complete the purpose in your life. Pero la iglesia tiene que entender. But the church needs to understand. Que estamos en los últimos tiempos. That we are in the last time. Y Dios viene a buscar una iglesia apasionada por él. And God is seeking for a church that is passionate for him. Una iglesia que le ame. A church that loves him. Una iglesia que le busque. A church that seeks him. Una iglesia que ayune. A church that fasts. Una iglesia que vigile. A church that makes vigils. Porque el hombre y la mujer apasionada. Because the man and the woman that ama estar en la presencia de Dios. Love to be in the presence of God. O todo el que le gusta estar en su presencia, de un grito de gloria a Dios. Give a yell of glory to God if you like to be in his presence. Pero es lastimosamente decir, amados hermanos. But it's sadly to say. Que cuando la gente pierde la pasión, that when people lose the passion for God, sirven a Dios a sus propias concupiscencias. They serve God to their own will. Sirven a Dios como ellos quieren. They serve God however they want. No como la palabra enseña. Not how the word says. Por eso es que yo llevo desde que yo estoy pastoreando. That's why ever since I started pastoring. Donde quiera que voy. Everywhere I go. El Señor me ha mandado a hablar estas palabras. The Lord
tells me to speak these words. Que Dios no quiere que tú seas un simple creyente en la iglesia. God doesn't want you to be a simple believer. Dios quiere que tú seas un discípulo en la iglesia. God wants you to be a disciple in Cuando church. Cristo llegó a la tierra, when Jesus came down to earth, Cristo tuvo que respetar la autoridad en el cielo primero. Christ had to respect the authority Cristo up in heaven. Cristo no le faltaba el respeto al Padre. Christ never did. Cristo sabía lo que era respetar al Padre y la autoridad en el cielo. Christ knew how to be obedient to God in the heavens. Por eso cuando Cristo lo mandó a la tierra, cuando Dios lo mandó a la tierra. That's why when God sent him to earth. Dice la Biblia. The word says. Que Dios le dio toda potestad. God gave him all power. En el cielo y en la tierra. In the heavens and on earth. Pero Dios le dio directrices al hijo. But God gave it to him and said, son. ¿Qué le dijo Dios al hijo? What did God say to his son? Vete y busca hacer discípulos. Go and make disciples. Y Cristo comenzó a caminar. And Christ became to walk. Cristo fue a buscar gente que él veía en su forma de ser que podían ser discípulos verdaderos. And Christ went and looked for people who knew he thought he would, they were going to be disciples, believers. Que iban a cualificar. That they were going to qualify para ese título de discípulo. For that title of disciple. Porque Cristo no le dijo creyente. Because Christ didn't call them believers. Cristo no le dijo cristianos. Christ didn't call them Christians. Cristo le dio el título de discípulo. Christ gave him the title of disciple. Pero hay algo que me llama la atención, Pastor Sánchez. But there's something that calls my attention, Pastor Sánchez. Que Cristo fue a buscar a hombres. That Christ came to seek men. Hombres que sabían lo que era pasar por procesos. Men that knew how to go through a process. Hombres que sabían lo que era trabajar fuerte. Men that knew how to work hard. Cristo no fue a buscar gente vaga y perezosa. God didn't go look for people who didn't know how to work and Cristo lazy. Cristo fue a buscar a 12 hombres que sabían lo que era pescar en la tormenta. Christ went to look for 12 disciples who knew how to fish. Gente apasionada and por su trabajo. People who were passionate to their work. Porque es que es verdadero pescador. Because the real fisher es apasionado por la pesca. He is passionate to fish. Y cuando no agarra lo que desea, and when he doesn't get what he wants, no se va satisfecho. He doesn't go satisfied. Porque el discípulo, hasta que no recibe lo que desea, no se va satisfecho del servicio. He does not leave the service until he is satisfied. Oh, dile que tanto, no te vayas satisfecho. Tell the one to your neighbor, don't leave satisfied. Dile que hasta que no te sientas satisfecho, no te vayas del culto. Tell him, until you feel satisfied, leave. A su nombre. To his name. Y Cristo buscó a 12 hombres. And Christ looked for 12 men. Y comenzó a instruirlos. And he became to teach them. ¿Pero qué le dijo Cristo? But what did Christ say? Si quiere venir en pos de mí, if you want to follow me, niégate a ti mismo. You have to neglect yourself. Toma la cruz y sígueme. Take the cross and follow me. Deja tus malas costumbres atrás. Leave all your bad habits behind. Deja los que están en contra tuya, déjalos atrás. The ones who were against you, leave them behind. El que está hablando en tu contra, olvídate de eso, déjalos atrás. Those who don't like you or are against you, leave them Porque behind. Yo te voy a levantar. Because I am going y to te voy a hacer you. Pescadores de hombres. And I'm going to make you a fisherman of men. Él levantó esos hombres a ser pescadores de hombres. He made those men rise and Él no buscó gente vaga que estaban sentados en el reclining chair esperando bendiciones. Ellos peleaban por bendiciones. Ellos peleaban por el milagro. Ellos peleaban para que Dios hiciera algo. For their miracles and for he knew that knew how to work. A su nombre. In his name, glory. Está bien, va muy bien. Tranquilo, Bobby. Hello. No te sientas nervioso, sacúdete. Como tú cantas, así interpreta. Aunque yo arranque, tú sigue detrás. Yo soy difícil para que me interprete, porque yo arranco y me olvido del intérprete. Yo sí. I'm very difficult to have somebody translate because I keep going and I don't really worry about him. Jesús dijo. Jesus said. Los voy a hacer a ustedes. I'm going to make you guys. Pescadores. Fishermen. De hombre. Of men.
Por eso, los buenos discípulos. That's why the good disciples. La Biblia dice. The Bible says. Que hay momentos que hay que dejar al madre, dejar al padre, dejar a todo el mundo por él. To leave your father, your mother, to follow him. Y a veces la gente malinterpreta eso. And sometimes people malinterpreta, misunderstand. They misunderstand what is being said. Porque dice dejará padre y madre. And they say you will leave father and mother. Hermano y hermana y esposa y todo. Brother, sister, wife, everything. Por mí. For me. Él no está diciendo que los abandone en totalidad. God's not saying abandon them in totality. Hello. Porque ¿quién puede abandonar a su mamá? Because who can abandon their mother? Él está diciendo, no ponga mamá, no ponga papá, no ponga los hermanos, no ponga las hermanas, no ponga tu marido, no ponga tu esposa, no ponga tus hijos primero que yo. Before me. Yo soy número uno. I am number yo one. Soy el primero. I am the first. Y yo tengo que estar primero en tu mente. And I have to be the primero first en tu corazón. In your heart. Primero en tu espíritu. In your spirit. No ponga nada primero que Dios. Don't put nothing before porque God. Todo lo que tú pones primero que Dios. Because whatever you put before God. Tarde o temprano Dios te lo saca del medio. Sooner or later God will take that away. A su nombre. To his name. Lo haré pescadores de hombres. And God said, I will make them fishermen of men. ¿Y qué sucedió? Que ellos comenzaron a llenarse de pasión. And what happened? They became to be filled of passion. ¿Y qué pasa? Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu. Then Christ was taken to the desert by y the Spirit. Y se sabía que fue llevado en el Espíritu al desierto a ser tentados. The word says that he was going to be taken to be in temptation. Y después de 40 días orando e intercediendo. And after 40 days and 40 nights, vino el tentador llamado Satanás. Interceding, the tempter named Satan. Y dijo Jesús lleva 40 días sin comer. He said Jesus has 40 days, 40 nights without eating. Mira esas piedras bonitas. And he said, look at those rocks. Transforma esas piedras en pan. Transform those rocks into bread. Para que puedas comer y saciar tu hambre. So you can eat and satisfy your Jesús hunger. Dijo, and Jesus God. Said, no solo de pan vivirá el hombre. Not only of bread the man sino shall de live. Toda palabra. But all word que sale de la boca de Dios. That comes out of the mouth of God. En la palabra que tú cargas. The word that you carry. Es la voz de Dios grabada en páginas. It's the word of God in pages. Esa palabra rompe cadenas. That word breaks chains. Esa palabra hace milagro. That word makes miracles. Esa palabra rompe ligaduras. That word breaks anything. Conocerás la verdad y la verdad os libertará. You will know the truth and the truth will esa set you palabra free. Te profetiza. That word prophesies cuando estás pasando por momentos fuertes. When you're going through tough times. No llames a nadie. Don't call no one. Abre la palabra. Open the word. Lee la palabra. Read the word. Esa te va a hablar. That's what's gonna give esa you strength. Te va a guiar. It's gonna guide you. Esa te va a aconsejar. That's what's gonna give la you life. La palabra. The word. Es vida. It's life. A su nombre. Glory to God. Pero es triste decirlo, amados. It's sad to say. It's sad to say. Que muchas personas. Many people. Han perdido. Have lost. La pasión. The passion. La sensibilidad. The sensibility. Y la espiritualidad. And their spirituality. En nuestra vida. In their life. Y hemos puesto otras cosas primero que Dios. And we have put other things before God. Hemos puesto el trabajo primero que Dios. And we put work before God. No puedo ir a trabajar hoy porque estoy cansado. I can't go today because I'm tired. Tengo dolor en la espalda. My back hurts. Y aun con dolor de espalda te fuiste a trabajar. And even with the back pain, you go to work. Dios está cansado de discípulos creyentes. Aleluya, que siempre se están quejando. God is tired of disciples, or more like believers that are giving excuses. Deja la queja. Stop giving excuses. Deja la queja. Stop giving excuses. Porque con la queja te puedes quedar. Because you can't stay with the excuse. Dios busca gente que amen la palabra. God is looking for people who love el discípulo the word. Ama la palabra. The disciple loves the word. Porque el discípulo le gusta aprender más. The disciple loves to learn more. ¿Qué es un discípulo? What is a disciple? Una persona. It's a person. Que se deja enseñar. That lets himself be taught. Una persona. A person. Que aprende. That learns. Lo que el maestro le enseña. What his master is y teaching. No solamente lo aprende.
not only does he sino learn, que lo pone en práctica. But he puts it into practice. Por eso cuando Cristo fue crucificado, that's why when Christ was crucified, le dijeron a sus discípulos, they told his disciples, oye, yo sé, yo creo que yo lo conozco a ustedes. I think I know you. Ustedes hablan igual que él. You talk just like him. Ustedes caminan igual que él. You walk just like him. Ustedes profetizan igual que él. You prophesy just like him. Eso me pasaba a mí muchas veces. That's what used to happen to me many cuando times. Yo he ido a iglesias que conocieron a mi papá en el mundo de evangelista. When I go and people tell me that they knew my father as a form of y yo predico en esas iglesias. And I preach in those churches. Termino de predicar. I am preaching. Los que conocieron a mi papá. Those who knew my dad. Me dicen a mí. They tell pareces a él. You look just like him. Hablas como él. You talk just like him. Habla lengua como él. You talk tongues. Te mueves como él. You move like him. Dios se manifiesta como se manifiesta con él. God manifests the same way with him. ¿Sabe with que you? Yo le digo? You know what I tell them? Porque tengo un buen maestro. It's because I had a good master. Y como tengo un buen maestro, since I have a good master, quiero imitar sus pisadas. I want to imitate him. Quiero parecerme a él. I want to be just like him. Porque el buen discípulo, because the good disciple, hace que la leyenda de su un maestro, el buen discípulo, a good disciple, causa, causes, que la se me fue la palabra. I lost the word. Por eso es que soy difícil para interpretarme. This is why I'm hard to translate. Porque cuando me paro se me olvidan las palabras. Because in Spanish I forget el the buen word. Discípulo. A good disciple. Quiere seguir. Wants to follow. Que se siga cumpliendo. The same things keep happening. El legado del maestro. As the same way as his disciple. Por eso es que yo digo. This is why I say que el verdadero discípulo, Pastor Juan Sánchez, that the real disciple, Pastor nunca Juan, traiciona a su maestro. Never nunca le da la espalda a su maestro. Never gives his back to le him. Dice al maestro, he tells his master, venga lo que venga, whatever comes, voy a imitarte a ti. I'm gonna imitate voy a hablar como tú hablas. I'm gonna talk like you talk. Voy a predicar como tú predicas. I'm gonna preach like you preach. Voy a brincar como tú brincas. I'm gonna jump like you para jump. Que la gente digan, so people say, yo conozco al que él. Aleluya. Yo conozco el maestro de ese. I know his master. El maestro de ese se llama el Pastor Juan Sánchez. His master is Pastor porque Juan brinca Sánchez. Como él. Because he jumps just like corre him. Como él. Because he runs habla like como him. Él. He talks just profetiza like como él. He prophesizes porque like el discípulo because in the disciple imita a su maestro. Imitates his master. Y la iglesia apasionada por Jesús. And the passionate church. Tienen buenos discípulos. Has great disciples. Hermano, no se preocupe por los que se van de la iglesia. Don't worry about the ones that are leaving. ¿Sabe por qué? ¿Día por qué? You want to know why? Porque son gente que no quieren entrar en la formación. Those people don't want to be in the formation. Son creyentes mal formados. The believers that are bad formed. Que quieren venir a las iglesias a poner su propia forma. They want to come to the church to make their own form. Y no es tu propia forma. And it's not your own form. Es la forma del maestro. It's the form of the master. Es la forma del pastor que pastorea. It's the form of the pastor that porque pastor. El Padre Celestial no se sale de esta. Because the Master Celestial does not come out of that. El Cristo que predico no se sale de esta. The Christ that I preach does not y el reino back. Es un reino ordenado. And the kingdom is a kingdom organized. Dios no le va a hablar a sus discípulos antes de hablarle al maestro. God is not going to speak to his disciples without talking se to his está dañando master. Esto ahora. I feel like this is being porque hay gente pastores que se creen que son profetas. Because there are people that think they are prophets. Se creen que son evangelistas. They think they are evangelists. Y porque Dios lo usa echando un demonio fuera y un milagrito. God uses them. Se creen que puede decir no, yo hago como Dios me dice a mí. They say I do whatever God Dios no se me sale do. De esta. God does not go Dios es un Dios that. Ordenado en su reino. God is a God me organized. Estoy calentando y siento el fuego en este altar. I'm getting warm and I feel the fire in this place. Cuando Dios va a hablarle a la iglesia, when God is going to speak to the church, Dios primero le habla al profeta de la casa. God first speaks to the prophet of the church. Apocalipsis dice, Apocalypse says, escribe al ángel de la iglesia. Says right to the angel of the church. ¿A quién Dios le habla primero? Who does God speak to first? Al ángel de la iglesia. To the angel of the church. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? Who is the angel of the church? El pastor de la iglesia. The pastor of the church. Y Dios no se sale de ese manco bíblico. And God does not leave Dios that no se sale de esa orden bíblica. And God doesn't leave that order. ¿Y qué sucede?
And what happens? Ahora vienen los heavy duty funky wire. Yeah, now comes the heavy duty. Ahora viene lo duro. Now comes the lo que mucha gente no le gustan, pastor. What the people don't lo que dicen, yo tengo la unción de adentro. When they say, I have the anointing. Dios me dio la autoridad. God gave me the authority. Yo puedo moverme como yo quiera. I want to move however I want yo to move. Puedo ir a profetizar donde a mí me da la gana. I prophesy wherever I want no, to prophesy. No, 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 te equivocaste, papito. No, 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 you were wrong. Porque tú tienes autoridad. Because you have an authority. Porque el pastor te la delegó. Because the pastor has it. Tú no puedes recibir la autoridad. You cannot receive authority. Sin que el pastor te lo delegue. Without the pastor giving Dios le dio you. La autoridad al Padre. God gave authority to the Dios Father. Le dio la autoridad al Hijo. God gave authority to the Son. El Hijo se la dio a los pastores. The Son gave it to the pastors. Y el pastor se la delega a los miembros. And the pastor gives it to his members. Y el que no aprende a someterse a la autoridad. And those who do not understand. Se sale del orden bíblico. They are automatically removed from the Porque Dios es un Dios de orden. Because God is the man of y hay que caminar en el orden de Dios. And we got to walk under the order of God. Dile que todo, obedece esta. Tell your brother, follow this. Dígalo, obedece esta. Follow this. Escribe al ángel de la iglesia. He says, write to the angel of church. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? And who is the angel of the church? Who's the angel? The pastor. Eso es. No te pongas nervioso, papá. Toma, bebe agua. O yo voy a beber agua también. We're both in water. Tienes que beber mitad, porque yo bebí mitad. El intérprete hace lo que dice el predicador. The translator has to do what the preacher is doing. ¿Y qué sucede? And what happens? Que Dios le dice al pastor, le habla, le comunica al pastor. That God communicates, tells the pastor. Porque Dios le da el blueprint. Because God gives the blueprint. El orden, la forma. The order, the form. De cómo guiar la iglesia. Of how to guide the church. Al pastor. To the pastor. Y el pastor comienza a delegarle. And the church starts, and the pastor starts a la asamblea. To tell the yo church. Quiero que tú entienda. I want you to understand. Cristo caminó con un equipo. Christ walked with a team. Cristo caminó con un formato. Christ walked with a formation. Pero el último que determinaba el sí y el no era Cristo. And the one that said yes or no was Christ. A veces hay líderes que están en las posiciones de líder. And there's leaders that are in the position of being a leader. Y cuando el pastor le dice necesito $500 para comprar esto para la iglesia, dicen que no. And when the pastor says I need $500 to fix this from the church, they say el pastor no tiene que dar tantas explicaciones cuando él necesita algo. The pastor does not need to give many explanations when he needs to do something. ¿Están aquí todavía? Are you still here? ¿Sabe por qué? Diga por qué. You want to know why? Say why. Porque el responsable de la iglesia es el pastor, no es el líder. Because the man responsible from the church is the pastor, not the leader. Y si el pastor dice necesito $1,000 para comprar cortinas nuevas, usted tiene la responsabilidad de darle los $1,000 para seguir poniendo la iglesia bonita para Dios. If the pastor needs $1,000 to put new things in a church, it is your responsibility to give it to him so the church looks nice. Come on, bro, you're getting into it. Yeah. Sigo. Can I continue? Sí, pues a veces hay y yo entiendo que hay que dar las reuniones, tener todo en orden. Están aquí todavía. We have to have reunions and have everything under control and order. Y hay que tener todas las cosas bien ordenadas. We need to have everything ordered. Pero a mí no me venga a decir que usted tiene el derecho de decir al pastor que no. But don't tell me you have the right to tell the pastor no. Una cosa es recibir opiniones. There's one thing of receiving. Otra cosa an es opinion. Ponernos en orden. Another thing is being in order. Y otra cosa es tú querer sobrepasar la autoridad. And another thing is trying for you to overpass the authority. El que trata de pasar la autoridad se busca un problema con Dios. Also try to surpass the authority porque find a problem with God. Porque todo aquel que trate de sobrepasar la autoridad está buscándose un problema, y el que trate de sobrepasar la autoridad del pastor cae bajo maldición. And those who try to overpass the authority with the pastor find a problem with God and come
with a maldición. Maldición. With a curse. That's all. A veces, yo, él se toquea, yo también. Porque el problema mío, yo puedo hacer palabras en inglés, pero cuando llega un momento una palabra grande, se me va. Problem with me is I can't speak, say words in English that are too big in Spanish for me to be able to translate them sometimes. Sigo, sigo, sigo. But let me continue. Sigo. Let me continue. Dile que no sobrepase la autoridad. Tell your neighbor, do not overpass the authority. No sobrepase la autoridad. Don't overpass the authority. Lo que usted tiene que hacer, si el pastor dice haga algo, hágalo sin protestar. If the pastor says do something, do it. Muévase sin protestar. Move. Muévase sin quejarse. Move without. Y muévase sin criticar. And move without criticizing. Porque por ahí hay dos o tres que le gustan hablar de más. Because there's two or three that like to talk bad about him. Por ahí dos o tres que critican mucho. There's two or three that like to criticize. Y Dios sabe cortar las lenguas también. And God knows how to cut tongues as well. ¿Estás aquí todavía? You here still? La iglesia apasionada. The church that is the passionate. Ama. Loves. Lo que es ser responsable con Dios. What is being responsible with God. Tú no puedes ser responsable con Dios si no eres responsable con la iglesia. You cannot be responsible with God if you're not responsible with the church. A veces gente dice, ah, yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Mijo, si usted no sabe obedecer a un pastor, menos te sometes a Dios. If you say, oh, I follow God's rule and I don't obey the pastor. A veces hay gente que dice, ah, a mí no me gusta lo que el pastor dice, yo hago lo que me da la gana. Es mejor obedecer a Dios antes que al pastor. And they say, I obey God, I don't obey men. You obey pastors. Si usted no sabe obedecer al pastor, menos sabe obedecer a Dios, porque Dios es más fuerte que el pastor. If you don't know how to obey your pastor, you cannot obey God, because God, because the pastor is above you and God is above the pastor. God is stronger than the pastor. Dios es más fuerte que el pastor. Dios es más fuerte. God is stronger. God is stronger. Dios es más fuerte. And you have to submit to the pastor. Y te tienes que someter a tu pastor. You have to submit to him. Tienes que someter. A real disciple, un verdadero discípulo, learns to be under the wings of their pastor. Un discípulo aprende a estar bien debajo de las alas de su pastor. Yeah, thank you, Jesus. Gracias, Jesús. That's why, por eso, the real disciple, el verdadero discípulo, is passionate, es apasionado, for God's things, por las cosas de Dios, is passionate, es apasionado, to see, para ver, the vision of my pastor, la visión de mi pastor, come to reality, verse en una realidad. The real disciple, el verdadero discípulo, is gonna fight to the end, va a pelear hasta el fin, to see God's purpose, para ver el propósito in de Dios, our church, en nuestra iglesia, be accomplished, que se cumpla. A real disciple, el verdadero discípulo, does not sit down to relax, no se sienta para relajarse. A real disciple, un verdadero discípulo, is the disciple, es un líder de discípulo, that's gonna say I'm going forward, y dice yo camino hacia adelante. Giving up is not an option, dándose por vencido no es una opción. Giving up is not an option, darse por vencido no es what opción. The devil wants, porque lo que el diablo quiere, is to stop the church, es parar la iglesia, to move to the next dimension, para que te muevas a la siguiente dimensión. What the devil wants, lo que el diablo quiere, is to paralyze the church, es paralyze, es poner la iglesia paralizada, paralyze the church, paralizar la iglesia, to get the bigger building, para tener la el gran the bigger building, para hacer el otro edificio más grande, that God wants to give his church, que le quiere dar a la iglesia. The devil's not gonna be able to stop it, el diablo no lo va a poder parar eso. We pay this off, pagamos esto, to move to the next level, para movernos al siguiente we're nivel. Moving to the next level, nos vamos a mover al we're moving nivel. To the next dimension, nos movemos a la siguiente the real dimensión. Disciples, el verdadero discípulo, don't let their tiredness, no se deja, don't let their situations, no dejan que sus situaciones stop them, que los detenga. The real disciples, el verdadero discípulo, will stand up straight, se para derecho, and tell their master, y le dice a su maestro, tell their teacher, le dice a su maestro, tell their pastor, le dice a su pastor, pastor, no matter what raises up,
Pastor, no importa lo que se levante. No weapon formed against us will prosper. Ninguna arma forjada prosperará. We are going for the next level. Vamos a la siguiente dimensión. We are going to the next property. Vamos a la siguiente propiedad. The devil's not going to stop us from accomplishing that. El diablo no nos va a parar para cumplirlo. That building is already ours. Ese edificio es nuestro. That building is already ours. Ese edificio es nuestro. We are Samaya Soha. That building is ours. Ese edificio es nuestro. The devil's not going to stop it. El diablo no nos va a parar. Any millionaire could come. Cualquier millonario puede venir. And try to buy what belongs to us. En comprar lo que es de nosotros. The millions of dollars is not going to be able to work for them. Los millones de dólares no van a funcionar. Because when God has a purpose. Porque cuando Dios tiene un propósito. There's no devil that's going to stop it. No hay ningún diablo que lo detenga. When God has a purpose. Cuando Dios tiene un propósito. No hell's going to stop it. No hay diablo que lo detenga. When God has a purpose. Cuando Dios tiene un propósito. The church will grab what belongs to them. La iglesia obtiene lo que es de ella. Cuando Dios tiene un propósito. When God has a purpose. La iglesia se apoderará de ese propósito. The church gets empowered over that. El diablo no va a poder. The devil can't. Parar la iglesia a llegar al próximo nivel. Stop the church from going to the next level. Esa propiedad que viene. That property that's coming. Por eso es que Cedar Rapids. That's why Cedar Rapids. Por eso es que, aleluya, Waterloo. That's why Waterloo. Por eso es que, aleluya, las ciudades cercanas. That's why the nearby cities. Están nerviosos los brujos y los santeros. The witches are scared. Porque el Espíritu Santo. Because the Holy Spirit. Me estaba comunicando. Was communicating. Porque todavía el Espíritu Santo se comunica. Because the Holy Spirit still communicates. Todavía hay un Espíritu Santo que habla. There's still a Holy Spirit. Todavía hay un Dios que revela. There's still a God that reveals. Y Dios me decía. And God was telling me. Párame la música. Stop the music. Para que me escuchen bien. So they can hear me well. Alma mía, alaba la gloria de Dios. My soul, praise the Lord. Es que aquí hay una pasión por la presencia tan terrible. Because there is a passion for the glory. Yo no sé por qué hay gente que se van de una iglesia que donde hay unción. I don't know why people leave. Yo no sé por qué hay gente que se van de una iglesia cuando hay presencia. I don't know why people leave the church. Es porque cuando ellos no tienen poder, la revolución de la iglesia de fuego alborota a los demonios. It's because when they don't have the same power. Y como ellos están atados y endemoniados, se tienen que ir corriendo. It says they have demons. They porque la gente que están muerta no resiste una iglesia apasionada. The people that are dead inside the church do not receive the same la iglesia, passion. La gente que está muerta no resiste una iglesia de fuego. Do not receive a church. Fuego. Fire. Fuego. Fire. Fuego. Fire. Fuego. Fire. Cosas de Bobby. Rejoice. Y el Espíritu Santo me comunicaba. And the Holy Spirit communicated to me. Y me decía. And he told me. Dile a mi iglesia. Tell my church. Iba a esperar hasta mañana, pero siento la unción de hoy. I was going to tell it until tomorrow, but I feel the anointed tonight. Porque quizás mañana no llega y Cristo llega. Because maybe I don't do it tomorrow. So si tú no tienes a Cristo, es hora que corras a Cristo. If you don't have Christ, it's better for you to accept him. Porque si Cristo viene hoy y tú no lo tienes, te vas a quedar con el diablo en el infierno. Because if you don't accept pero lo que son renovados, lo que son renovados, but those who are lo que son, aleluya, los que tienen el nombre escrito en el libro de la vida, but those who have their name written in the puede book sonar of life. La trompeta y nos levantamos con libertad para el cielo. The trumpets can go off and we will oh, pero no puedo esperar hasta mañana. Oh, but I can't wait till porque tomorrow. Mañana trae su propio afán. Because tomorrow has its pero el Espíritu Santo me decía, but the Holy Spirit was telling dile a mi pastor, tell my pastor que Dios va a marcar esta iglesia. That God is going to mark this church. Dios la marcó, pastor. God has marked this y aunque church. Hay pastores alrededor que se han levantado en tu contra, te han criticado, te han difamado, pero el Espíritu Santo me decía, díleme a mi pastor que esta iglesia va a ser la iglesia en esta ciudad que va a ser punta de lanza para el avivamiento más grande que Cedar Rapids nunca ha visto, que Waterloo nunca ha visto. ¡Ah, Samaya Sohama! Dios te ha marcado. God has marked you. Dios te ha marcado. God has marked you. Urrabasi que rebosata rebajatai. Dios te ha marcado para este tiempo. God has marked you for this time. Hay cosas que llevas pidiéndole a Dios. There's things that you have been asking to God. Y lo que le estás pidiendo está aguantado.
And what you have asked him is still being no es por la iglesia. Still. It's not because of the church. Es porque no ha llegado el momento. It's because the time hasn't come yet. Porque va a llegar el momento. Because the time is going to come. De una transición. Of a transaction. Y Dios me estaba diciendo, dile a mi siervo. And God was telling me, tell que my voy a multiplicar la unción sobre su ministerio. That I will multiply the anointing. Esta iglesia no ha visto nada todavía. This church has not seen anything. Una unción de milagros sobrenatural. There's an anointing of miracles. No va a tener que estar detrás de los hombres para recibir impartición. You're not going to have to be behind. Porque Dios men. Te va a dar para que imparta. Because God gives. Dios te va a dar para que regale. God is giving. Dios te va a dar para give. Que supla. Levante esa mano y diga gloria a Dios. Lift up your hands and say glory to God. Arabai su rebele hanso miakai. Usai kai talman somiakato rebahaya. El Señor me decía, no te preocupes por el que te traiciona. God said, don't worry about those who betrayed you. No te preocupes por los pastores que te dieron la espalda. Don't worry about the pastors that betrayed you. Que te criticaron. That criticized you. Te difamaron. They talked bad about you. Hablaron cosas que no eran ciertas. They talked things that weren't truth about en tu contra. Against your para buscar la forma to find the way de cómo estas puertas se cierran. To put this church in pero Mata. Ningún pastor de esta ciudad. But no pastor in this church. Ningún ministro in this city. De esta ciudad. No minister in this city va a poder cerrar estas puertas. Will be able to close these doors. Porque estas puertas no las abriste tú. Because these doors you did not open. Estas puertas las abrió Dios. These doors God opened. Y fuiste escogido por Dios. And you were chosen by God. Fuiste lleno del Espíritu Santo por Dios. And you were chosen by the y Dios Holy puso Spirit. Este ministerio en tus manos porque Él sabe que tú God puedes sobrepasar los procesos que te estaban llegando. Y el proceso que pasaste no fue nada fácil. Aleluya, te viste en el momento de soltarlo todo y salir corriendo, pero el Señor te dijo, no hijo mío, porque eres mi profeta de este último tiempo, y este pueblo, Iowa va a saber quién es el Dios que te llamó. Iowa will know who you are. Shai kai tore beshatarabahai. Y lo que viene es grande. And what is coming is big. El Señor me decía. And the God, Lord told me. No busques un lugar. Don't look for a place. Que solo acomode 100 personas más. That you can only fit 100 more eso people. No es avance. That's not advancing. Busca un lugar. Find a place. Que pueda sentar. That you can sit. Lo mínimo. Minimum. 1,000 personas. 1,000 persons. Porque lo que viene es grande. Because what is coming is big. Por eso es que la gente en Waterloo está nerviosa. That's why the people in Waterloo are nervous. Por eso es que los brujos están nerviosos. That's why the witches are nervous. Porque aquí hay una voz que clama en el desierto. Because there is a voice that acclaims. Aquí hay una atalaya que habla palabra de Jehová. There is a servant that talks word of the Lord. Y como la unción que Dios le ha dado. And since the anointing that God gave him. No comparte con la unción de los pastores muertos apagados. Share with the dead pastors around. Por eso es que se van alejando. That's why they keep fleeing. Y le prohíben a sus miembros venir para acá. And they tell their members, do not pero diga conmigo, tranquilo. But let me tell que you, Dios va a sacar de los huesos secos de iglesia gente para que vengan para acá. Let me tell you that God is going to bring porque viene avivamiento. Viene gloria. Y la iglesia apasionada. No hay diablo que la pague. No hay demonio que la paralice. No hay demonio que le robe lo que le pertenece. That can rob what the church has. Yo creo que como vamos, I believe that the way we're going, este mensaje lo seguimos mañana. This message we can continue tomorrow. Porque no hemos tocado ni el primer tópico del mensaje. Because we haven't even touched the first topic of the message. Yo escribo bosquejos. I write down. Pero no me dejo llevar por el bosquejo. But I don't let myself be taught by yo the, tengo aquí más de 1,500 bosquejos escritos. I have more than 1,500 things written y no down. He usado ni 100 de ellos. And I haven't used 100 aunque of them. Aunque pongo el tema. Even though I put the theme. Dios me lleva por otro lado. God takes me another way. Porque yo soy de los que se deja guiar por el Espíritu. Because I'm the ones that let
himself be gathered. Y Dios busca verdaderos discípulos. God is seeking for real disciples. Que le digan al pastor, pastor, vamos contigo. Tell the pastor, no te vamos a dejar solo, familia pastoral. We're not leaving you, family. Vamos pastor. A pelear. We are gonna fight. Contra la fuerza de las tinieblas. Against the devil. Vamos a pelear. We are gonna fight. Contra las religiones falsas. Against the false. Vamos a pelear. We are gonna contra fight. Todo el que se levanta. We are gonna fight against porque everyone. Dios nos prometió. Because God promised. Que vamos a cruzar al otro lado. That we're gonna be able to cross the other side. Alaba lo que él vive. Worship him. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también y sientes lo mismo que yo. Yo siento el Espíritu Santo que está derramando en mi corazón. Se está derramando en tu corazón. La iglesia apasionada, oiga. Listen, the passionate church. Con esto cierro hoy. Let me close with this tonight. La iglesia apasionada. The passionate church. Ama. Loves. Lo que es vivir una vida de oración. What is to live the life of adoration. Los discípulos aprendieron algo de Cristo. The disciples learned something from Christ. ¿Qué aprendieron de Cristo? What did they learn? Que Cristo oraba. That he prayed. Por eso cuando los discípulos fueron, Cristo le fueron a sus discípulos. That's when the disciples came to Christ. Hizo una reunión con sus discípulos. He made a reunion with them. Y le hizo una pregunta a los discípulos. And he asked them. Le dijo Cristo. He said, Christ. ¿Qué quieres que te haga? He said, what do you want us to do? ¿Qué quieres? What do you want? ¿Qué ustedes quieren? What do you want? Si Cristo hubiera dicho eso en el día de hoy, la gente dice, Señor, dame una mansión. And if Christ said that tonight, dame un people BMW. Would say, give me a mansion, dame give me a BMW, Cadillac. Give me a Cadillac. Porque la gente lo que buscan es lo natural. Because what people are seeking is something natural. Y los discípulos dijeron, and the disciples said, Señor, Lord, Maestro, Master, lo que yo te pido, what I am asking es que me enseñe a orar, is to teach me how to pray. Porque los discípulos se dieron de cuenta. Because the disciples realized que mientras más Cristo oraba, the more Jesus prayed, más demonios se iban, more demons were casted out, más milagros fluían, more miracles would flow. Porque la Biblia dice, because the Bible says, el que se acerca a él, the one who gets close to him, él se acerca a nosotros, he gets close to us. So mientras más tú lo buscas, the more you seek him, mientras más tú oras, the more you pray, mientras más tú estás en separación con él, the more you're in separation, es cuando más fuego tienes que tener. It's when more fire you're supposed to have. No me digas que tú sientes fuego y no te saca ni un aleluya. Tell me you feel the fire. No me digas que tú sientes fuego y no dice ni gloria a Dios. No me digas que tú sientes fuego. Ah, se me olvidó. Espérese. Don't tell me. Espérese. Wait. Que lo que saben todos son personas que están haciendo el culto. Son bien teológicos. Those are the theological people. No tienen doctorado y se hacen que tienen doctorado. They have no study, but they act like they do. Tú no ves que ni un aleluya se sacan. Están observando. Son observadores pentecostales. Son FBI, CIA y TSA. They're FBI, CIA. They're sitting down. Pero el que sabe mucho. But the one who knows a lot, el que tiene mucho conocimiento, the one who has a lot of knowledge, Dios no te dio el conocimiento, God didn't give you the knowledge, para que te crea la última Coca-Cola en so Waterloo. Feel like the last one. Dios te dio el conocimiento, God gave you knowledge, para que tú te conviertas en un buen discípulo, so you can become a great disciple, para con lo que tú aprendiste, so that what you learned, lo ponga en práctica en otros, you put in practice in others, que cuando tú enseñes a otros, that when you teach others, ese otro a quien tú enseñas, the one you taught, te va a tener que decir a ti, is going to be able to tell you, oye, listen, habla como el pastor.
He talks like the pastor. Suena como el pastor. He sounds like the pastor. Enseña como el pastor. He teaches like the pastor. Porque eso es lo que va a decir el que es buen discípulo. But that's the only one that's going to be like the great Porque disciple. Porque el buen discípulo pone en práctica lo que aprendió. Because the great disciple puts in practice what he learned. Hello. Y la Biblia dice. And the Bible says. Al que más se le da. The one who gets more. Más se le va a demandar. More is being responsible for. Eso está duro, varón. That's tough, isn't it? Al que más, porque hay gente que dice, Señor, dame un buen trabajo. Dios le da un buen trabajo. God, give me a good job. Señor, que tenga un sueldo de 25 para arriba. Dios le aumenta el sueldo. God gives them a wage of over $25. Señor, dame una van. And they say, God, give me an. Y Dios te da una van. Señor, dame una casa. And they say, God, give me a house. Que tenga 5 cuartos dormitorio. And it has five bedrooms. Para hospedar los profetas que llegan. So I can have prophets come and sleep there. Interesante. Te la voy a dar. I'm going to give it to you. Dios se la da y no hospeda ni la mamá que la parió. God gives it to them. They don't even let their mother live there. Hijo, tiene casa. Ay, sí, mamá, pero está llena. No puede venir para acá. Son, you have a house? Yeah, but it's full. You can't come through. Dios le da. Siéntese, relax. You can sit down, relax. Dios le da una compañía a su vida. God gives you a company Eres to your su life. Su propio voz. He gives you your own voice. Trabaja las veces que quiera. You work the days you want. Tu compañía comienza a crecer. Your business starts to grow. Comienza a recibir buenos contratos de miles de dólares. You start to make good contracts. Millions y Dios te da todo eso. And God gives that all to you. Porque como tú estás orando y buscando su rostro. But because you are seeking his God, Él te va a bendecir. He is going to bless you. Él no te va a dar algo que te va a quitar el tiempo de Él. He's not going to give you something that's going to take away time from Him. Hello. Hello. So Él te bendice. Él te da lo que tú quieres. So He blesses you. He gives you what you need. Pero llega un momento que Él te va a decir. But there's a moment where He says. De tanto que te di. Of so much that I've given you. ¿Qué pasa que no estás pagando mi precio? What's going on that you're not paying my price? Porque al que se le da mucho, the ones who gets more, mucho se le va a reclamar. More is being recalled from him. Se fue el gozo ahora. I feel like two left. ¿Están aquí todavía? Are you still here? ¿Y qué pasa? Que primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. And the Bible says, pray without stopping. Pero hay gente que dice, ay, pero pastor, yo trabajo. But there's people ay, pastor, that say, Lord, pastor, tengo que llevar a los niños a la escuela. Pastor, I work, I have to y de los niños a la escuela voy a trabajar. And then from the kids to school, I go yo to work. No puedo estar todo el tiempo de rodillas, pastor. I can't be all, every time on my knees. Eso no te está diciendo que tienes que estar de rodillas todo el tiempo. That's not telling you to be on your knees every Eso time. Te está diciendo que tienes que tener una conexión con el Padre. That's telling you to have a connection with the Father. Que si en el trabajo te están haciendo la guerra, that in the work they're giving you war, no le responda para atrás negativamente al que te hace la guerra. Don't talk back in a negative way. Clama en la mente, Dios mío, talk yo soy cabeza y no cola. God, I'm ahead and el supervisor me está haciendo la guerra. Lo bendigo en tu nombre, Jesús. Lord, I bless that man in the name of Jesus. Porque tu palabra dice bendecid a los que me maldicen. Because your word says bless those who orad por curse el que me hace la guerra. Pray for those who make so yo oro por me. El que me hace la guerra. So I pray for those who make Porque Dios me va a bendecir aún en frente de los ojos del que me hace la guerra. Because God is going to bless me even in front of the Yo no oro para que Dios lo mate. I don't pray for God to kill Yo no oro him. Para que Dios lo saque del planeta. I'm not praying for him to be Yo oro para que Dios lo bendiga. I'm praying so God can Porque bless him. Cuando él me vea bendecido, Because when he sees me blessed, él va a quedarse con la boca cerrada. He's going to be with his mouth shut. Porque Dios va a humillar a tus enemigos. Because God is going to humillate your enemies. A frente de tus ojos. In front of your eyes. Usted no se cree que cuando dijimos el año pasado. Do you not believe what we said last year? Dios busca 30 personas con $1,000. God was looking for 30 people. Que dos o tres salieron de aquí criticándome. You don't think that two or three left criticizing me? Yo soy criticado por muchas áreas. I'm criticized in many places. Pero ¿sabe qué yo le digo a ellos? You know what I tell them? ¿Día qué? Say what? A mí plin. I don't care. That's a good one. Hello. Porque cuando tú conoces quién está contigo. Because when you know who is with you.
y cómo Dios te habla. And how God speaks to you. Que digan el que quiera decir lo que le da la gana. Let them say whatever they want. Hello. Hello. Orar. Pray. Los cultos más explosivos tienen que ser los cultos de oraciones. The most services that are more explosive have porque to donde be tú estás conectado con el Padre. Of prayer. Because those are the services you're connected with the Father. Por eso no solamente ven aquí orar, ora en tu casa. That's why you're not supposed to come here to pray. You pray apaga at your house. La flaca. Turn off apaga those Telemundo. Shows. Turn off that. Búscate un lugar de secreto en tu casa. Find a secret place at your house. Para que entonces usted no diga, ay Señor, no veo nada en público porque tú no oras en secreto. You say, Lord, I don't see no results in public. It's no vas a ver nada en público si no tienes intimidad con Dios en secreto. You won't see nothing in public if you don't have intimacy with God in the secret. La forma de tu alabar a Dios en tu secreto es la forma lo que tú vas a alabar a Dios en el público. It's the same way you will praise God in public. Si en tu casa no te sacó un aleluya, no te sacaste un gloria a Dios, en la iglesia tampoco te lo va a sacar. If you don't say no glory to God, no hallelujah at home, you won't be able to do it at church. Pero los que están conectados en la casa con la presencia de Dios, but those who are connected with God at home, y están conectados en el trabajo con la presencia de Dios, they're connected with the presence of God, lo alaban en la casa, lo alaban en el trabajo, y en la iglesia lo gritan, and at church they scream.